Selena Gómez, Miley Cyrus. Los famosos no se pierden la multitudinaria marcha contra las armas. Numerosos rostros conocidos no se han perdido la marcha multitudinaria en contra de las armas que ha inundado las calles de Estados Unidos. Uno de los debates más habituales en los últimos años es el tema de la legislación de la tenencia de armas en Estados Unidos. Casi cualquier persona y con muchísima facilidad se puede tener un arma en casa lo que provoca que en muchas ocasiones se produzcan terribles sucesos que acaban con la vida de personas inocentes. Uno de los más recientes es el tiroteo de Parkland, pero como este, sucede en cada muy poco tiempo. Por eso, miles de personas se han lanzado a las calles de Estados Unidos para pedir que se endurezcan las leyes de tenencia de armas y evitar así tremendas tragedias. El epicentro de las protestas tuvo lugar en Washington D.C., pero en otras muchas ciudades la gente se lanzó a las calles para luchar por lo que consideran justo y necesario. Entre esas miles de personas hubo muchísimos rostros conocidos que apostaron por mensajes en sus camisetas o en grandes pancartas para hacerse oír. Selena Gómez no se perdió un momento tan importante para los estadounidenses y así como Kendall Jenner y Hailey Baldwin, que acudieron juntas con mensajes de apoyo. A los que también se pudo ver en las manifestaciones fue a Paul M. C. Cartney, George Clooney con Amala Lamoudine y Lieve Streiber junto a su hijo. Hablar alto y claro. Otros de los rostros conocidos quisieron poner voz a tantísimas personas que tienen algo que decir en torno a este grave problema que acusa tanto Estados Unidos. Rita ahora fue una de las que se subió al escenario, así como Ariana Grande. Jennifer Hudson y Miley Cyrus quisieron dar sus mensajes más reivindicativos sobre el escenario para permitir que las quejas y la problemática de las armas se escuche donde se debe oír. Sin lugar a dudas, ha sido una verdadera marea que pretende luchar por un futuro mejor.